Hola amigos, sed bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo del canal de Iván Trujillo y de Alquimia Interna. Si eres una de esas muchas personas que rechina los dientes por la noche, aprieta los dientes, que padece de bruxismo, en este vídeo te voy a mostrar la manera de conseguir superarlo muy fácilmente. Antes de dar paso a estas técnicas, me dirijo a ti, a esa persona que es la primera vez que llegas aquí al canal Alquimia Interna Iván Trujillo. Si todavía no te has suscrito, este es el momento, justo antes de empezar, el momento de suscribirte y de clicar sobre esta campanita para que YouTube te notifique cada vez que publiquemos un vídeo nuevo y no te lo pierdas. Lo que os voy a mostrar a continuación lo vamos a intentar hacer todos los días, especialmente justo antes de irnos a dormir. También lo podemos hacer durante el día una o dos veces más, pero antes de irnos a dormir sería el más importante. Vamos a empezar con la rutina en cuestión. Mirad, lo primero que vamos a hacer va a ser, con estos cuatro dedos, índice y corazón, los vamos a colocar aquí, sobre el hueso de la mandíbula, aquí, ¿vale? En esta zona aquí de la cara. Y lo único que vamos a hacer va a ser esto. Presionamos un poquito y hacemos un masaje en círculos. Vamos a presionar, pero no ha de ser en exceso, no tiene por qué ser en exceso, y damos aproximadamente unos 10 círculos de masaje, no más, no es imprescindible hacer más. Los siguientes, otro masaje. Si hemos hecho el primero aquí, muy cerca de la oreja, al lado, sobre la mandíbula, sobre el hueso de la mandíbula, ahora vamos a seguir hacia adelante, acercándonos a la nariz y por debajo del hueso del pómulo, ¿sí? Aquí. ¿Vale? Aquí mismo. Volvemos a hacerlo. Por debajo del hueso del pómulo. Presionamos un poquito contra la cara. Y volvemos a hacer círculos. Unos 10 aproximadamente. Acompañadme. Espero que me estéis acompañando para que notéis la diferencia entre el haberlo hecho, entre el antes de hacerlo y el después. Tercer y último masaje. Si hemos hecho por debajo del pómulo, ahora nos colocamos encima del pómulo, por encima del hueso del pómulo, aquí. ¿Vale? A ambos lados y lo mismo. Presionamos un poquito y hacemos un masaje. Estaréis comprobando que es realmente agradable, especialmente si estáis padeciendo bruxismo, que por eso estaréis viendo seguramente este vídeo. Si no lo padecéis, esto se puede hacer igualmente. Primero, porque nos ayuda a mejorar la mandíbula, nos ayuda a mejorar, pues, el estado de toda esta zona de la cara, de la musculatura. Si tenemos tensión, pues nos estará ayudando a liberarla. Y último masaje. Entre los dedos índice y corazón, colocamos nuestra oreja, ambas orejas. ¿De acuerdo? Y ahora, presionando suave, es que prácticamente no hay que presionar, lo único que hacemos es frotar. Aportamos calor a esta zona. ¿Y cuántas veces se ha de hacer? Bueno, podemos hacer unas 15, 20, hasta que realmente sintamos que esta zona de aquí se calienta. Ya estaremos con estos, tendríamos suficiente tanto para aportar energía como para relajar la musculatura de la mandíbula. Habéis visto que realizar estos cuatro masajitos, aparte de que son muy sencillos, no se han tomado nada de tiempo, entre 1 y 2 minutos. Ahora vamos a pasar a unos puntos de presión que también se encuentran ubicados en esta zona de la mandíbula de nuestra cara y que nos van a ayudar muchísimo también a liberar de esa tensión y ayudarnos a que no sigamos apretando. El primero de los puntos de presión es el punto número 19 del canal energético del intestino delgado. Lo tenemos aquí. Esta protuberancia que tenemos aquí en la oreja se llama trago. Delante del trago, al abrir la boca aparece un hueco. Probadlo conmigo. Abrimos la boca y aparece un hueco. Ese hueco es donde se encuentra el punto 19 del intestino delgado. Ahí es donde vamos a ejercer un masaje, una presión. Hacedlo conmigo y presionamos un instante. Si luego cuando hagáis la rutina, hacedlo entre 1 y 2 minutos. Ahora solamente vamos a experimentar. Abrimos la boca, encontramos el hueco, presionamos con cariño, siempre suave.
El segundo de los puntos es el número 21 del canal energético triple calentador. Volvemos a ubicar el mismo de antes. Delante del trago, abrimos la boca, ubicamos este hueco, ¿sí? Pues ahora, el número 21 del triple calentador, manteniendo la boca abierta, está por encima. Vamos un poquito por encima, notamos como una protuberancia, donde sube y después baja, que es el hueso de la mandíbula, pues por encima. ¿Sí? Lo tenéis, ¿verdad? Una vez ubicado, podemos volver a cerrar la boca, colocaríamos los dos dedos en ambos lados y presionamos un poquito, hacedlo conmigo, para sentir esa sensación. Seguro que molesta un poco, si padecemos bruxismo, molestará, por lo tanto, presionamos con cariño entre 1 o 2 minutos. Pasamos al punto número 2 de vesícula biliar, que también se encuentra muy cerquita de los dos anteriores. Si ubicamos nuevamente el trago en la protuberancia, colocamos el dedo delante, no hace falta ni abrir la boca. Llevamos el dedo un poquito hacia abajo y notamos que el dedo cae, ¿vale? ¡Pom! Cae aquí, en un hueco, por debajo. Es el hueso que está, o sea, es el punto que está por debajo del hueso de la mandíbula. Ubicadlo conmigo, ¿vale? Lo tenemos aquí, presionamos un instante entre 1 o 2 minutos con suavidad, no presionamos fuerte, estos puntos siempre son sensibles y más aún si padecemos de bruxismo. Ya llegamos al cuarto y último punto que os quiero mostrar para echar una mano con el rechinar de dientes, con el bruxismo. Mirad, es así de sencillo localizarlo. Tenemos que abrir la boca nuevamente para ubicar el punto que tenemos delante del trago. Y una vez ubicado, mantenemos la boca abierta, acercamos el dedo hacia la nariz, vamos a salir de este punto. El dedo va a salir, sube, pero instantáneamente vuelve a caer. Aquí tenemos el punto 7 del canal energético del estómago, ¿de acuerdo? O sea, abro, deslizo, cae. Aquí. Aquí lo tenemos. Mantenemos la boca un poquito abierta y presionamos con cariño. Como uno de los puntos que os acabo de mostrar pertenece al canal energético de la vesícula, una de las preguntas que me hacéis en bastantes ocasiones cuando os hablo de puntos de la vesícula biliar es que si os han extirpado la vesícula, si podéis presionar estos puntos. Y os digo que sí. Una cosa es el canal energético y sus puntos y otra cosa es el órgano físico. Por lo tanto, podemos trabajar sobre estos puntos sin problema. Otra cosa importante a tener en cuenta en cuanto al bruxismo. Para la tradición china, esto lo motiva estos pensamientos constantes, continuos que tenemos en la cabeza, que nos provocan preocupación, que nos provocan ira. Tenemos que encontrar el origen de estos pensamientos reiterativos, intentar poner solución, intentar calmarlos, porque aunque todo lo que os acabo de mostrar os puede ser de mucha ayuda, hasta que no solucionemos la raíz, esto puede ser persistente. Por lo tanto, intentemos calmar nuestra mente y encontrar soluciones, si son posibles, para acabar de eliminar este problema. También nos pueden ser de muchísima ayuda hacer prácticas de Qigong, prácticas de Tai Chi. Yo os dejo aquí arriba un vídeo con una práctica sencilla, completa, de Qigong que compartí con vosotros ya hace un tiempo y que os puede ser de mucha ayuda para calmar vuestro cuerpo, tanto físico, mental como emocional. Y ya llegados a este punto del vídeo, os quiero preguntar qué os ha parecido. ¿Lo vais a poner en práctica? ¿Lo vais a compartir con alguna persona que sabéis que sufre de bruxismo para que lo ponga en práctica y a ver si se encuentra un poquito mejor? Hacedmelo saber en los comentarios porque yo quiero saber vuestra experiencia. Y también deciros pues que si el vídeo os ha gustado, también me lo podéis hacer saber clicando sobre el pulgar arriba porque me estaréis ayudando enormemente. Y ya para terminar, como siempre, y de corazón, os doy las gracias por estar al otro lado de esta cámara viendo mis vídeos y que os espero muy pero que muy pronto en uno nuevo. Saludos amigos y muchísima salud para todos.